profesor formalizado por abuso sexual reiterado quedó con arresto domiciliario en el juzgado de garantía de Paillaco, región de Los Ríos. Se efectuó la formalización de un profesor de 43 años acusado de abuso sexual reiterado, exhibición de material pornográfico a menores y ofensas al pudor contra un grupo de alumnos de sexto y séptimo básico del Colegio Municipal 21. De mayo del sector Itropuli. Respecto del delito de abuso sexual, señalamos que al menos hay dos víctimas que están con relativa claridad en cuanto a la comisión del delito, pero la magistrada no acogió nuestros planteamientos considerando que no se encuentra completamente fundada la ocurrencia del ilícito, comentó a Cooperativa el fiscal subrogante de Paillaco, Carlos Silva. Debido a lo anterior, se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total. La fiscalía solicitó prisión preventiva, pero no se dio lugar por parte de la magistrado, añadió el persecutor. El fiscal Silva aclaró que la investigación lleva un par de meses y aún faltan bastantes diligencias, por ejemplo, la declaración de algunas menores que eventualmente pudieron ser víctimas de estos hechos, respecto de las cuales ha habido dificultades para obtener su versión. El plazo de la investigación quedó fijado en 120 días y desde la Policía de Investigaciones señalaron que existen padres que temen formalizar la denuncia contra el docente a quienes llamaron a acercarse a sus cuarteles, o bien tomar contacto mediante el teléfono 134.